Homero Simpson existió en la vida real y esta es su historia. Tal vez no lo sepas, pero al comienzo Matt Groening, el creador de la serie de Los Simpson, solo quería presentar las aventuras de Bart y sus hermanas. Es así que los personajes principales iban a ser los tres pequeños y los padres simplemente eran un complemento. Pero el personaje de Homero gustó tanto al público que rápidamente se convirtió en el más popular de la serie. Esto llegó a tal grado que Homero Simpson se ha convertido en el papá de la televisión más famoso de todos los tiempos. Ahora bien, aquí viene el secreto. Y es que Homero Simpson sí existió. Pero no se llamaba Homero Simpson. Se llamaba Homer Groening. Y era el papá de Matt Groening. Se basó en su familia para crear a los Simpson. Es así que Matt realmente es Bart Simpson. Tiene dos hermanas llamadas Lisa y Maggie. Su madre se llama Margaret, pero todo mundo la llama Marsh. Y su padre era Homero Simpson. Y el Homero Simpson real tiene una historia increíble, la cual vale la pena que la conozcas. Pero como el tiempo es muy corto, te la contaré en el próximo video.